Ok, ok. Este es el video número 156 del curso de fast API. Seguimos adelante. Bien. Entonces ya hemos instalado Sequel Alchemy en el video número 155, en el, en el anterior. Eh, debemos crear una estructura como esta. Preparemos ese directorio. Entonces... Esto es prácticamente, a ver, estamos en la guía de usuario. ¿Vale? Eh, entonces, necesitamos crear una nueva carpeta que se llame t34sql. Podríamos dejarlo de esa manera. Y ahí dentro, o sea, todo el tutorial voy a verificar, se trata de este tema, a ver, a ver qué archivo es este aquí menciona el archivo que se está editando, config, pan models, seguramente es models, efectivamente que es una de las carpetas que está aquí definida, models, no es una carpeta perdón, es un archivo, entonces aquí en t35sql inclusive le voy a colocar el nombre que sugieren ahí, Parte del nombre SQL app. Entonces aquí indicamos que se trata de un módulo. Recordemos que el archivo doble guión al piso init doble guión al piso punto py, es sencillamente un archivo vacío, pero que le dice a Python que esta carpeta T35 SQL app o esta misma es considerada un módulo. Eh, en donde podemos crear otros archivos y básicamente ahí crear la aplicación. Entonces nos faltaría crear el archivo crud.py, luego creamos el archivo database.py ¿sí? y después de esto creamos eh, main.py. Nos faltaría básicamente models y esquemas: es, es, eh, models. Y esquimas, entonces esquimas punto ya está y ahora eh, ta, ta tan en github desktop por aquí está vale tan entonces eh, fase IPI curso ya está y hacemos un commit y eh, estructura Inicial para la aplicación de SQL. Control Enter, Control P. Y esos cambios se suben al repositorio remoto. Que es este mismo. Aquí en fase API Curso. Aquí básicamente eh, tenemos todos los recursos. Estamos en. A ver, S05 Tutorial. Estamos aquí en T35. Y estos son los archivos iniciales. Vale, entonces eh, básicamente van a conformar la aplicación que desarrollaremos. Bien. Eh, sí, directamente desde aquí ustedes pueden descargar el código. Si lo que necesitan es hacer pruebas o sencillamente revisar, eh, hacer una lectura sobre el código. GitHub es tremendamente poderoso. Ya está. Entonces minimicemos esta ventana. Eh, esto lo podemos cerrar. Bueno, aunque, aunque quiero dejar esto marcado porque de aquí podemos empezar a crear un proyecto de fase API. Lo agregaré a favoritos. Control B es. Control D. Control D. Eh, ahí puede ser por ahora. Listo. Entonces, a continuación en el archivo database ¿qué hacemos? A ver. Desde SQL Alchemy importamos la función create_engine. Luego, desde el mismo sqlalchemy.ext.declarative importamos esta función declarative_base. Bien. Y después decimos aquí, from seql alchemy, eh, desde ORM importamos SessionMaker. Pronto iremos aprendiendo de cada una de estas importaciones, eh, a medida que escribamos más código. Y también podríamos ir a la documentación. Entonces este sería el SQL, la URL de la base de datos con la cual seql alchemy va a interactuar. Entonces diríamos que en el directorio actual se creará un archivo .db. Aquí se utiliza la base de datos InProcess SQLite. SQLite es bastante poderoso para bases de datos eh, orientadas a proceso que se puede incorporar en la misma aplicación. SQLite tiene un sitio oficial. Es esta la página, sequelite.org. Es este el sitio. Aquí podemos aprender de la documentación, podemos descargar diferentes elementos que son relevantes para trabajar con sequelite, ¿Vale? Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos luego? Creamos la conexión a la base de datos. Entonces decimos engine, engine. Create Engine y básicamente lo primero que nos va a pedir es la URL y después vienen unos argumentos que son eh, básicamente es un diccionario que tiene una llave que dice Check SAME thread igual a false. Ya veremos qué significa esto. Entonces, a ver, ta, ta, tan, dejemos falta cerrar un paréntesis. Ok, voy a dejar esta ventana de Bing chat para hacer preguntas. Aumentaré ahí el tamaño para que ustedes puedan leer también. Entonces, eh, voy a preguntarle qué significa esto. What does mean? Lo voy a colocar entre comillas, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué respuesta nos da el chat de inteligencia artificial que tiene Pink? Bueno, ahí nos está dando una respuesta. Dice lo siguiente: A ver. CheckSaintStreet es un parámetro que puede ser pasado al método connect de SQLite Y es usado para especificar si SQLite sí o no debería forzar que todo, que todo acceso a la base de datos ocurra en el mismo hilo que originalmente creó la conexión. Entonces, si ese parámetro check same thread, tiene el valor lógico verdadero true, entonces una, ex, una excepción podría eh, generarse si otro hilo fuera del que creó la conexión intenta acceder a la base de datos. Entonces, si ya es false, por otro lado, por otro lado si es false, luego múltiples threads pueden acceder a la conexión sin causar problemas. Ajá, entonces, pero el usuario debe asegurar que las operaciones de escritura sean prop eh, propiamente serializadas para evitar corrupción de datos, es decir, tenemos eh, una base de datos, ¿vale? Entonces pueden haber múltiples recursos tratando de acceder a ella, múltiples recursos. Bien, pensemoslo de esa manera. Pero es responsabilidad cuando a ese parámetro check same thread le asignamos false. Es responsabilidad de nosotros como programadores garantizar que no hay acceso múltiple de escritura que pueda generar eh, que los datos se corrompan. Entonces, si se corrompen, podemos dañar la información que hay ahí. ¿Listo? Este chat es impresionante ya está, entonces eh, aquí ahora decimos session local, creamos, invocamos session maker, auto commit, dice que lo dejemos en false, este aquí nos da información, a ver en la, en la documentación, a ver eh, que estén informados los que estén documentados los parámetros, aún así podríamos buscar eh, en bin chat, qué significa esto? Que en esencia, auto commit, cuando tiene false quiere decir que los datos no se persisten hasta que haya una invocación explícita de commit. El auto flush que sea false nosotros mismos debemos vaciar, remover los recursos utilizados y que se ate, que se ate, haga un bind a la conexión que hicimos aquí. Esta es una sesión de conexión, podríamos verlo de esa manera. Ahora, eh, ahora hagamos lo siguiente antes de terminar. Eh, what is the purpose of Station Maker of Sequel Alchemy? Ahí ya como que entiende algo. Enviamos la solicitud y esperamos una respuesta. Listo, ahí está. Entonces, a ver, con otro color. Session Maker es una factoría para objetos de sesión. Entonces, es una factoría de objetos de sesión con una configuración fija. Provee un modo, un mecanismo para crear una nueva sesión, de, eh, para crear. Objetos de sesión nuevos sin tener que repetir la misma con la configuración una y otra vez. Es, es, es típico para una aplicación tener un mod un objeto engine en un ámbito de módulo. Así que el Session Maker provee una factoría para objetos Session eh, que están en DisEngine engine. Respecto al motor. Eh, nosotros vimos que a la hora de, de parametrizar especificamos un, un motor y ese motor lo creamos aquí a partir de Create Engine. Lo primero es sencillamente un texto que indica cuál es la cadena de conexión, la URL de conexión. Ya sabemos lo que es Check Same Thread. Esto es para establecer ese vínculo con la base de datos. Creamos el motor y luego a, eh, creamos un objeto station por medio de la función stationMaker. ¿sí? Y con ese objeto station maker básicamente tenemos una sesión de conexión a la base de datos. Iremos aprendiendo más acerca de este proceso. Listo, eh, nos falta decir base declarative base. Esto qué es. Eh, yo creo que podemos utilizar tiempo de este video para preguntar: what is what is, what is declarative base. Vamos a ver cómo nos ayuda BinChat. Podemos utilizar estas herramientas para hacer preguntas y que la respuesta sea concreta. Listo. Dice que declarative base es una función de factoría que construye una clase base para la, las definiciones, eh, las definiciones de clases que básicamente nos van a servir para para hacer el puente entre las clases y las tablas. Es lo que yo entiendo aquí. Es usado para crear una clase base que puede ser que puede ser heredada por otras clases de los modelos que integran la aplicación. Entonces, este sería el famoso base y por acá podríamos tener otras clases que heredan de ella. Y básicamente así hacer el vínculo con las tablas. Pensémoslo de esta manera. Listo, eh, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, la clase base contiene eh, un objeto Metadata donde los objetos nuevos de tabla son mapeados a las clases que están, digamos, eh, como que, que conforman el modelo. Listo, ya veremos el uso del objeto resultante de, de, de la función declarative base. Listo, por ahora hacemos un commit. A ver, subamos esto ahí al área de preparación, digamos aquí, creando un, un engine, podemos dejarlo así en inglés, engine, una sesión, una sesión y la clase base para los modelos. Control-Enter, control, aquí damos clic en ese botón Sign Changes y esto se va para la nube. Listo. Eh, esos commits los podemos realizar ya sea en, ya sea aquí dentro del gestor Git o en GitHub texto. Continuaremos en el siguiente.